Muy buenas amigos, hoy bienvenidos a un blog y hoy voy a responder unas cuantas preguntas que me han, yo creo, preguntado que cómo grabas con esas cámaras de acción, ¿vale amigos? Hoy voy a sacar una en especial que un suscriptor me ha pedido que hiciera. Saludos, Broccoli Boy. Así es que bueno amigos, hoy te voy a responder esa pregunta, ya que tienes dudas sobre esta cámara, ¿vale? Hoy me ha pedido que hiciera un video de cómo graba en 720 sobre 60 FPS. Así es que bueno amigos, hoy ya tengo esto. Lo he grabado con 720 sobre 60 FPS y 1080 sobre 30 FPS. Así es que bueno, obviamente cuando le cambias en 720 sobre 60 FPS, el color varía, ¿vale? En el video. Aparte, puedes grabar 7 horas y 35 minutos en 720. Y si le cambias a 1080 sobre 30 FPS, graba alrededor de 5 horas. Así es que bueno, hoy amigo, ya te tengo aquí la diferencia, ¿vale? Pero si vas a grabar a donde tú dijiste que ibas a grabar, si quieres grabarlo el audio, quieres grabar todo bien, esta cámara por dos cosas no es tan buena, ¿vale? El audio es bastante bajo. Otra, la batería no le dura casi nada, son como 35-40 minutos, ¿vale? Y menos si utilizas el wifi. Necesitas cargar tu batería externa, ¿vale? Como yo la traigo ahorita, puedes grabar todo lo que quieras con la batería externa, puedes grabar hasta un día. Y bueno amigos, pues sí. Ah, y otra pregunta que me han preguntado es que si puedes meter tu carcasa de agua con la cámara y si no se les filtra. Así es que bueno, hoy te voy a responder esa pregunta. Si quieres tú calar una cámara amigos, de si es antiagua con la carcasa, te voy a dar una rápida solución. Mete la carcasa cerrada sin la cámara y la metes al agua o a la alberca y ves si hay filtraciones, ¿vale? Y si no hay filtraciones, quiere decir que la carcasa está bien sellada. Así es como yo le hago, amigos. Antes de meter la cámara, pues meto primero la carcasa, ¿vale? Cerrada. Así es que sí, si no hay filtraciones, quiere decir que es muy buena la carcasa. Así es que bueno, ya te tengo los videos aquí. Grabé, como dije, en 720 sobre 60 FPS y 1080p sobre 30 FPS. La diferencia, pues más o menos ha de ser el color, 60 FPS, el color y eso. Así es que bueno amigos, si quieres comprarte una de estas, yo te sugiero más o menos, si la quieres hacer tu recorrido en donde dijiste, si quieres grabar como tipo vlog, vale, te recomiendo una cámara que tenga buen audio y buena calidad de imagen, que esta es buena, pero si quieres grabar el audio y todo eso, necesitas esta. No, es muy bajo el audio. Por eso amigos, tengo... Ah, y aparte, cuando tú estás grabando, ¿vale? Este no es como otras cámaras que hacen un video cada 5 minutos. Esta graba hasta 25 minutos y después cambia a otro video y así sucesivamente. Así es que bueno, si quieres una cámara que grabe en cada 5 minutos, pues esta no es de esas, ¿vale? Tiene para auto, tiene todo eso, tiene... timelapse y todo tiene, o sea, esta es buena por una razón, para sacar timelapse, todo eso, tiene más cosas que la otra, pero el único que falla es el audio y la batería. Así es que bueno, pues sin más, aquí tengo más, ¿vale? Esta yo es más barata que aquella, ¿vale? Pero no tiene timelapse, tiene buen audio porque el audio lo tiene aquí arriba, ¿vale? Le dura mucho la batería, la calidad de imagen es muy buena, de hecho ahorita voy a grabar un pedazo para que veas. Voy a poner esta calidad de esta, de la cámara digital. Y bueno, vamos a variar cuál se ve mejor, para que tú estés convencido, amigos, de que cuál es mejor de para vlog, ¿vale? Esta me gustó mucho porque el audio, la calidad de imagen, todo es muy buena y la batería te dura bastante. Casi un día puedes andar grabando pedazos de vlog, ¿vale? Y tengo otra, pues la que yo te recomendaría, ¿vale? Si quieres ir a grabar eso a donde vas a ir, amigo, Broccoli Boy, te conviene más, por más barata y mejor imagen que audio y todo eso, te recomiendo esta digital, que ahorita está más barata que cuando yo la compré, ¿vale? Que aquella tiene timelapse, otro tipo de timelapse, tiene temporizador, tiene más cosas, sí, pero lo único que le falla es la pila y el audio se escucha bastante bajo. Si quieres, ahorita empiezo a grabar un pedacito, a ver si me escuchas y vamos a ver la diferencia, ¿vale? Y un pedacito con la cámara digital, así es que bueno, pues vamos a hacer eso y...
Y bueno, amigos, ahorita estoy grabando con la cámara cuadrada, ¿vale? Con la cámara cuadradita. Vamos a ver el audio, vamos a ver la calidad de imagen, como pueden ver. Y bueno, espero que me estén escuchando, ya que este... ¿Qué onda, amigos? Ahorita estamos grabando con la cámara digital, ¿vale? Que está más barata y mejor. El audio es bastante bueno, ya la he calado, ¿vale? La calidad de imagen es bastante buena, el sol, los ladrillos, las nubes, ¿vale? Y sobre todo, el audio, que me encanta. Es que bueno, ahorita estoy grabando con esta, ahorita estaba grabando con esta, ¿vale? Pero no se me escucha nada. Ahorita estaba grabando con esta, que es con la que grabo mi vlog. Es que bueno, pues espero que se esté escuchando y vamos a ver ahorita la diferencia, a ver cuánto te convence. Hey, listo, amigos, ya pasamos a la otra cámara. Y bueno, espero que te haya servido este pequeño video, ¿vale? Ya que esta cámara graba mejor, es la de al último, ¿vale? Y la otra, pues también. La calidad de imagen, los timelapses, o sea que las dos cámaras varían para lo que tú la ocupes, ¿vale? Debes de pensar para qué ocupas, si es para vlog o para sacar timelapses, que yo nunca lo he hecho, pero voy a hacer uno, ¿vale? A ver cómo me queda. Y bueno, pues sin más, espero que te haya servido y espero que escojas la que a ti te convenza más, ¿vale? Ya que esta tiene más cosas, tiene wifi y todo, pero lo único que falla es el audio y la batería, que son las dos cosas más importantes de una cámara para registrar el audio, ¿vale? Pero bueno, te cargas tu pila externa y el audio pues lo grabas aparte con otra cosa. Pero si no quieres tanta lata, pues cómprate la digital, que está más barata que esta. Así de fácil, depende de tus necesidades, amigo Broccoli Boy. Así es que bueno, si quieren que hable de un tema en específico, abajo en la caja de los comentarios escriban de qué tipo de tema quieren que hable, ¿vale? De todo. O quieren que haga un video preguntas y respuestas, ¿vale? Que me lo pueden dejar en la caja de los comentarios de esta. Y en el siguiente video voy a hacer el video de respondiendo las preguntas, ¿vale? En este video quiero que me pongan las preguntas que quieren que yo responda. Así que bueno, pues sin más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.